Elden Ring, Shadow of the Erdtree 3 tiene que ser el DLC más esperado del 2024. Y mientras mi primer run me tomó alrededor de 150 horas en completar, incluyendo darme el gusto de golpear repetidas veces la espada de Marcela con la cara hasta romperla, decidí comenzar una nueva partida, en preparación para el DLC, ya que no he tocado el juego desde finales del 2022. Sé que existe NG o en New Game Plus, pero estos nunca me han llamado la atención, así que decidí comenzar desde cero. Y seguro de mis habilidades obtenidas hace 2 años, esperé que esto fuera una buena manera de quitarme el óxido de encima y disfrutar el juego que me dio 150 horas de horror y de diversión. Tengo que decir que esta no fue mi idea más brillante. Elden Ring, digo que dejaste volarse la vida, que aquí casi estás reencarnante para acá. Hermano, yo ya terminé Elden Ring. Llegaste un poquito tarde, pero ya terminé Elden Ring una vez. Lo hice dentro del tiempo promedio y maté a los bosses más fuertes del juego, así. Y antes de que nos nerfearan, mano, así que... ¿Qué único que voy a decir? ¿Qué único que voy a decir? Ya, vamos a ir en pelotas. La ¿cómo se llama esta serpiente de mierda? Es el que al final se vuelve el... Marika, da, recibe. Mano, Marika es ambos. Da y recibe. Oh, me encanta esa parte. You tarnished. Ay, son literal come mierda. Literalmente su nombre es el come mierda. Oye, ¿por qué ese? Ahora que lo veo, su cabeza es pequeñita. 6 horas y media después. ¿Por qué su cabeza sigue siendo tan pequeña? Shit. Sé que no voy a poder matarte. En especial 1, porque no he jugado esto en buen tiempo. Y 2, porque los 2 de los comandos. Sí. Para recordar las artes de guerra y tu sangre de guerrero. ¡Seguro no le di! ¡Chis! ¿Y qué le pasa a mi pierna, mano? ¡Calambre, calambre! ¡Le dio un calambre al pendejo! Y ahora es hora de ir a agarrarme a putazos con ese pendejo, mano. ¡Qué pendejo duele! ¡Ay, una! ¡Vamos a intentar una vez! Vamos, no tardaremos solo 20 minutos. 6 días después. ¡No mames, pendejo! ¡Eres un...! ¡No, ¡Oh, vamos! ¡El golpe no me abierto! Y mira, ya comenzamos con lo de la cabra. ¡Me estoy peleando con el caballo! ¡Por cabra! No ha pasado ni 10 segundos desde que entré en combate y ya comenzó con su mierda de cabra del oro. Peligrosa que el huevón tiene que dejar de prestarle atención al caballo de 3 metros de altura. ¡No! ¡Veas, hijo de...! ¡Pero tú, chida! Está de vida, un hilo de vida, un tercio de vida y acá. Al rato algo me coge. Ya morí. ¡Seas p! ¡No! ¡Pero! Pendejo, a las 10 el puto lo maté y con 3 curas. Al día siguiente, vamos a buscar más putos. ¡Puto a la vista! ¡Oh, no! ¡Es demasiado efectivo! Ese pequeño garrote está súper OP. Esto. Todo está oscurito. ¿Por qué? Si te tengo tarjeteado a ti, cambié al otro perro. ¿Qué sé? Y mi segundo boss, ¿quién es?
¡Oh! Espera, espera, espera. Creo que vas a hacer 5, 6 y... ¿En serio? ¡Pero sales del aire, pendejo! ¡Ah! ¡Se rata! ¡No! ¡Seas pendejo! Vamos por el final de Mami Rani. ¡Nunca, pendejo! Tiene que ser el final más cojudo de todos. No entiendo en realidad por qué les gusta tanto. Supongo que es porque les dan la espada de esa mágica. ¿Qué sé yo? ¿Cómo me habrá comenzado esa huevada que al final trae extraterrestres al juego? No mames. Sigo pensando que le jugaron sucio a este personaje. Supuestamente debería haber tenido más impacto en la historia. ¡Comienzan con dos dedos! Tenemos 2250 runas y eso que le sacamos le entreputo pinche caballero dorado. Cualquiera esperaba que me dieran unos 2000 o 3000, pero ese pendejo, pero no. ¿Qué me va a dar esto, ese juego? Ah, la costumbre es rodar para evitar el portal. ¿Por qué cambia la cámara? Quiero meterle presión. ¡Presión, mano! ¿Qué me vas a meter presión con eso? ¿Tienes idea de lo que es presión? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Detesto la cámara de esta mierda! Ahora sí te voy a chicar. ¡Por encima! Yo también puedo rugir, mierda. ¿Qué se pasa? ¡Shit! ¡Ah, ¡Oh, vamos! ¡Ah, rabieta, coche tuya! ¡Ah, ¡Oh, vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mordida! ¡Los huevos que no tienen! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien esa mordida pasando mi talón! Creo que si muero parezco aquí afuera. Stormheart Evergold. Unos momentos después. ¡Vamos! ¡Pero rueda, concha de... ¡No! ¿Por qué mierda tengo que quedarme en una pose cojuda con las brazos tiradas como una puta porrita? ¡Bien! 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 ¡Puta madre, puta piedra! ¡Me lagueó! ¡No seas pendejo! ¡Concha su vida! ¡No jodas! ¿Por qué tiene que hacer tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Carajo! ¿Por qué? ¿Cuántas veces? Y salto para el otro lado por la... Inmediatamente me empiezo a curar la... ¡Coche tuya! ¡No! ¡Coche su... ¡Oh, la cola!
carajo, ¿para qué? ¡Ya te juro! ¡Para qué mierda! ¡Te juro! Creo que ahora es doble, creo que es doble después de que hace eso. ¡No! 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 De la rodada antes de tiempo, un día un sabio dijo: no seas pendejo, concha, tu vida, mi vida cambió. Te mataron causa. Fíjate que no me di cuenta de que me morí, huevón. Me agarró. Concha tu puta vida, presioné la respasadora, hijo de... del agua y ahora necesito que use su cabeza, eso, su huevito. ¡No! ¡Piedra! ¡Piedra! El primero de los 16, mano, pero es el más difícil de los 16. No, el segundo más difícil de los 16. La onceava hora. Justo antes de que acabe algo, ¡pam! Lo acabo. Se murió el puto. Lo malo es que es un spell, carajo. Lo malo es que es un spell. Necesito 27 de fe. Vete a la mierda. 27 de fe. Necesito para usar la cola.